lo que nos distingue es la cercanía que tratamos de tener con la gente, escuchar de viva voz las necesidades que tienen. Queremos hacer una ciudad de vanguardia. Estamos trabajando día con día para mejorar nuestros accesos, nuestras vialidades principales. Estamos invirtiendo en este año solamente más de 700 luminarias nuevas que mejorarán nuestra imagen urbana, pero sobre todo les darán la tranquilidad y la paz al momento de caminar. Piedad es uno de los municipios que más le apuesta a la educación con becas. Destinamos más de 10 millones de pesos en entrega a becas del gobierno municipal, del recurso propio. Implementamos un programa que se llama Mejoramiento de Muros. También dignificamos las calles de nuestra ciudad con un cambio de drenaje de la red de agua potable que tenía más de 50 años en el olvido, y aprovechamos para mejorar las vialidades con pavimento en concreto hidráulico. Hemos reducido en los primeros 9 meses un 15% menos en gasto corriente. Hemos manejado con honestidad, con transparencia, los recursos de los ciudadanos. Son millones que se traducen a tener contraparte para bajar proyectos y programas que benefician a la sociedad. La sociedad necesita gobiernos cercanos a la gente, necesita respuestas, no pretextos. Y nosotros como gobierno humanista tenemos que respetar. Dignificar a la persona es uno de los objetivos que buscamos en este gobierno. Siendo subsidiarios, respetando siempre la dignidad de la persona humana. Bueno, pues esto es La Piedad, Michoacán, tierra cálida, de gente trabajadora y emprendedora, gente que ama lo que hacemos y que siempre serán bienvenidos para poder disfrutar de la gastronomía, de la amabilidad y de los paisajes que tenemos. Bienvenidos todos a La Piedad, Michoacán.